Amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos toca la predicción para Piscis en el mes de abril. Piscis, veo que tienes muy bien aspectado el aspecto laboral en cuanto a que te está llegando dinero y tienes mucho trabajo, pero no estás reclamando lo que es tu derecho. Tal vez te están cargando muchas horas extra y no estás pidiendo que te paguen las horas extra. Tal vez estás teniendo, si tienes un negocio y tú te dedicas a hacer cosas, veo que a lo mejor te están pidiendo muchas cosas así de express y de que las quieren ya y no estás cobrando por el trabajo express. Acuérdate que, por ejemplo, en las empresas todo trabajo express es otra lana. Te cobran mucho más porque obviamente la persona, en vez de poderlo hacer tranquilamente en N cantidad de tiempo, lo tiene que reducir, entonces tiene que quitar muchas de las otras cosas que podría estar haciendo. Entonces, no reclames, pero sí pide, exige de buena y congruente manera lo que es para ti, lo que es tuyo, lo que te corresponde. Si estás trabajando horas extra de manera tranquila, alegre, empática, pero habla con tu jefe y dile, oye, estoy trabajando horas extra, págame. Si te están encargando trabajos urgentes, si la gente te está atiborrando de cosas y no te está pagando tu trabajo, hazlo. Pídeles que te paguen lo que dignamente tú te mereces. Tu trabajo es muy digno y trabajas mucho. Entonces, te mereces que te paguen lo correcto. Y acuérdate que de la gente no van a hacer el decirte, ¡ay, trabaja mucho, vamos a darle el doble! La verdad es de que este mundo no funciona así. Es una teoría muy linda y muy romántica, pero no funciona así. Entonces, tú tienes que pedir lo que te corresponde. En la salud te veo que has estado muy estresado y también has estado muy obsesionado con el trabajo y con las cosas que estás haciendo. Te mereces un fin de semana, pero un fin de semana que te desconectes, por favor. Ese fin de semana, nada de computadoras, nada de celulares y nada de esos métodos de estar en contacto con tu trabajo y todo eso. Aíslate. Si puedes, vete de vacaciones a algún parque acuático, vete a la playa, a donde tú te sientas más cómodo, al bosque, pero aléjate de todo lo que es tu entorno laboral. Así te vas a relajar, vas a encontrar tu centro y lo mejor de todo, vas a recuperar tu salud. Porque si sigues como vas, acuérdate que el estrés tiende a enfermarnos de unas maneras espantosas. Gastritis, colitis, insomnio, cefaleas, migrañas. Entonces tienes que tomártelo con calma. No te pido mucho, un fin de semana. Vane, un fin de semana me es imposible. Bueno, entonces vete un día. Pero que de verdad te vayas desde la mañana y regreses al otro día. O sea, que de verdad ese día sea un día para ti. Ese día puedes aprovecharlo para descansar, para caminar, para nadar, para hacer lo que más te gusta, para tener mucho sexo. Lo que a ti te relaje, lo que a ti te vaya a poner de buenas, hazlo. Pero todo un día para ti nada más, para que tú goces, para lo que a ti te guste, por favor. Y ese día tiene que ser mínimo una vez cada 15 días, ¿eh? Sí. Una vez cada 15 días, si no es que te digo que mínimo una vez a la semana, pero bueno, una vez cada 15 días que te estés tomando para ti es muy, muy bueno. En el amor, veo que tu pareja está muy empática contigo, está muy orgullosa de cómo has estado trabajando, entonces disfrútalo. También tu pareja va a disfrutar mucho de que te tomes ese día y puedas disfrutarlo con ella o con él y los dos se amen y se apapachen y se disfruten mutuamente. Si no tienes pareja, este mes vas a conocer a esa personita especial, pero precisamente saliendo de tu entorno. No lo vas a conocer en tu círculo de amigos, ni tampoco lo vas a conocer en tu trabajo. Entonces tienes que cambiar de aires para encontrar a esa persona especial. Bueno, les mando un enorme beso. Si estas predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal. Les mando un beso. Bye.